chicos, me encuentro con el actual campeón de la PGL. Cuéntame, ¿viniste a estudiar el nivel de los chicos? Sí, lo vine a estudiar, vine a ver si era nivel y me parece que sí lo hay. ¿Y crees que vas a volver a ser el campeón de la PGL? Primero Dios, esto es lo que quiero y esto es lo que estoy buscando y volver a revalidar el título. Me encuentro con el participante más pequeño de aquí del Mundial Virtual Sportland América, pero eso no se dio en la cancha ya que él estuvo repartiendo goles a diestra y siniestra. Cuéntame, ¿cómo te sientes de haber ganado tu primer partido? Me siento muy feliz porque la gente creía que no iba a poder meter goles en la cancha, pero eso no importó porque metí muchos goles. Invita a todos esos chicos de tu edad para que vengan a inscribirse a torneos como este. Invito a todos los niños de mi edad que vengan a inscribirse a los concursos de la PGL. ¿Qué tal, chicos? Nos encontramos con el señor Renier, representante de todos los Sportland América de aquí de Panamá. Cuéntanos, ¿qué los motiva a ustedes a realizar el Mundial Virtual Sportland América? Bueno, siempre nos motiva el deporte, fomentarlo aquí en Panamá, y no vimos mejor iniciativa como esta, innovando con lo que les gusta a la gente ahora mismo, lo que está de moda, que es el, tú sabes, lo virtual. Nos encontramos con un participante del Mundial Virtual Sportland América. Cuéntame, Francisco, ¿qué te ha parecido este prestigioso torneo? Bueno, hasta el momento una excelente organización, muy buen nivel por parte de los jugadores, está quedando excelente, la PGL cada vez subiendo, los felicito de verdad. Me encuentro con Guillermo, que es su primera vez en un torneo de la PGL. Cuéntame, ¿cómo te sientes de haber estado en el torneo del Mundial Virtual Sportland América, que además está ayudando a una noble causa, que es los niños con leucemia y cáncer? Bueno, bastante divertido, ¿no? Es algo diferente y para hacer cosas diferentes, quitarse el estrés del trabajo y de todas las cosas y divertirse sanamente. Me encuentro con los primeros clasificados a la final del Mundial Virtual Sportland América en Multicentro. 1, 2, 3. ¡Sportland!